Ya se emborrachó. Hey, ¿qué tal, amigos? Miren quién me acompaña otra vez a este video. Es la hermosa rusa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Soy Viera. Y bueno, cuéntanos, ¿tú de dónde eres? Soy rusa. ¿Te gusta México? Sí, me gusta. ¿Sí? Oye, y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Nos vamos a tomar una michelada. ¡Venga! ¿Te gustan las micheladas? Sí, it's my favorite beer in Mexico. Sí, te encanta. Dice que le gusta mucho su bebida favorita mexicana. ¿En Rusia tienen micheladas? No. ¿No? Yeah, I think it's only Mexican drink. Yeah, it's only Mexican. So, are you excited? Yeah, I'm excited. Está emocionada. All right, can you give us a spin? Bueno, jóvenes, pues miren quién me acompaña. Le vamos a invitar una michelada. Quiero ver qué piensa una rusa de nuestra bebida. Y bueno, te quiero preguntar. ¿Allá en Rusia le ponen algo a la cerveza o no? George, what's this? It's like vodka with beer. Really? Yeah. It tastes good or no? Bueno, ella dice que en Rusia combinan el vodka con la cerveza y pues sabe medio feo. Pero pues ya saben, amigos, antes de continuar, ¿qué tiene que hacer la gente? Like. Suscribirse al canal y por favor dejar en los comentarios qué otros videos quieren ver en este canal. Sí, por favor. Bueno, entonces le invitamos una michelada de mango. ¿Se ve rica? Sí. ¿Este mango? Es mango. Okay. ¿Te gusta el mango? Sí. ¿Sí? Bueno, pruébala y dinos qué tal. In Russia, mango is really expensive fruit. ¿Ya? Yeah. En México no. Dice que en Rusia el mango es muy, muy costoso, pero en México es menos costoso. How much one mango in Russia? How much? Peso. Un peso en Russia. Like 50 pesos or sounds 50 until 100. Bueno, dice que un mango en Rusia cuesta de 50 pesos a 100 pesos mexicanos. Muy caro. Y pues ya saben, acá es más barato. A ver, pruébala. Okay. I eat, ¿sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Te gusta? Sí. I like michelada. It's my favorite drink in Mexico. Really? Dice que la michelada es su bebida favorita mexicana. You like it? Sí, me gusta. Venga. Bueno, se va a acabar todo eso ella solita. O sea, así como la gente es chiquita y flaquita, le gusta la cerveza, ¿eh? Ya la conocí. Do they drink a lot of beer in Russia? Yeah. Sí, dice que toman mucho en Rusia. Tuvimos que decir al mesero que la cambiara un poquito, o sea, que le pusiera más ingredientes porque solo le puso mango. Y ella quería con clamato, con salsa inglesa y con todo eso. Entonces, pues no te enojes, ¿ok? I'm sorry. No problem. Bueno, ahí está la michelada preparada. Vamos a ver que la pruebe ya con clamato y toda la onda. Porque lo habían traído sin ingredientes, pero vamos a ver si le gusta preparada. Better. Much better? Yeah. What does this taste like? It's like tomato con beer. ¿Tomato? Dice que sabe a tomate, o sea, bueno, jitomate con cerveza. So this is very good. Yeah, this is much better. You need to try this. Dice que quiere que le pruebe. Sí. It's a really good place. Que le encanta así, yeah, el barecito. Very cheap and really delicious drinks. Ahí está. Dice que le gusta la cantina mexicana porque está, pues es barato y pues aquí buenas bebidas, ya la saben. Miren nada más, bien contenta. Ok, guys. Se la va a acabar. Let's go. Fondo.
Venga, así se la chingó. Oh my god. Venga, ya se la acabó. All right, say viva México. ¡Viva México! ¡Cabrones! ¡Cabrones, pendejos! Ahí está, amigos, se acabó toda la michelada. Acá está el peñafiel por la cruda. How do you feel? It's good, very good. Un poquito ya terminada, ¿no? Pero ahí va. ¿Was it good? Yeah, it was really good. I like michelada. Me encanta la michelada, venga. Yeah. Mándales un beso a todos, beso a los mexicanos. Ahí está, amigos, ahí está. Ya se emborrachó. Bueno, amiga de Rusia, ¿cómo te sientes? I'm very nice. Está bien borrachilla. You feel a little drunk, right? Un poquito. But it was good. You like it? Yeah. Muy delicioso. Yeah, yeah, man. Entonces, would you drink more in the future Mexican drinks? Yes. Dice que le quiere tomar más bebidas mexicanas. Bueno, pues ahí está, amigos, la reacción de una rusa ante las bebidas mexicanas. Bueno, pues ahí está, amigos, la rusa le encantó México. Hasta está un poquito borrachita. You're a little drunk. Pero pues la neta, yo creo que a todos nos gusta la bebida mexicana. So what do you think? Mexican drinks are good, delicious? Of course it's good. It dries if you didn't dry. It's amazing. Do you like Mexican drinks more than Russian drinks? So, same. Bueno, dice que se dan un tiro, o sea, las bebidas mexicanas con las rusas. Pero sin duda, si la encuentran, le tienen que invitar una cerveza porque ya le gustó nuestra bebida. I'm just saying that if someone finds you, they have to take you out for a drink because yeah, you like it, right? Mm-hmm. Bueno, amigos, muchas gracias por ver este video. Bye bye. You're looking for a girl that'll treat you right. Have you looking for in the daytime with a light? You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. Vamos a ver.